Pues bueno, la política no evoluciona en nuestro país, eso parece, particularmente en algunos partidos como el Revolucionario Institucional, donde un líder sindical perteneciente a este instituto político, que además siempre se ostentó muy cercano a Gerardo Sánchez García, el candidato a gobernador, lo llevó muchas veces a hacer giras, a entregar sillas de ruedas en las instalaciones del ISSSTE. Bueno, pues este líder sindical del sector salud logró una postulación, un cargo a diputado, y está haciendo campaña utilizando las instalaciones del sector salud precisamente para su imagen y para promoverse. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo ves estas situaciones que pues ya no deberían existir, ¿no? No, hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven. Pues sí, es una situación rara, bueno. Bernardo Rodríguez. Su nombre. Bernardo Rodríguez, que es líder del sindicato, de la sección 46 del sindicato de trabajadores del sector salud. Ya ha sido líder por muchos años, se vuelven a elegirlo. Ya aquí lo hemos tenido platicando de temas gremiales, ¿no? Sí, es un líder que incluso ha sido también controvertido por organizar varios paros administrativos dentro de las instalaciones del Hospital General Regional, al pedir en varias ocasiones la destitución de la directora del HGR, ha generado por ahí varios conflictos gremiales. Es, bueno, las explicaciones que él da, pues con intención de favorecer a los trabajadores del sector salud, pero ahora, bueno, es candidato a diputado local por el cuarto distrito, representa al PRI, como lo mencionas, pues una relación cercana a Gerardo Sánchez. Y ahorita pues hemos estado viendo que en la publicidad que él cuelga a través de sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, se puede ver los logotipos del Hospital General Regional e incluso pues hace alusión al trabajo que él desempeña como pues, líder sindical. Tengo entendido que él también es radiólogo de profesión, entonces... Técnico radiólogo. Sí, técnico radiólogo. Ahí se ve en una imagen, bueno, esto que estamos viendo es una de las imágenes pues, que más ilustra el asunto, porque aparece fuera del Hospital General Regional, pero donde debe estar el logotipo institucional del sector salud, de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Pone el PRI. Sí, se pone una calcomanía del PRI, entonces bueno, está haciendo ahí uso de las instalaciones. Además, hay otra fotografía, que es la que vemos a un lado, en donde está haciendo uso del equipo técnico, de un equipo como de tomografía, y además sale personal a su lado, pues con la bata, con el uniforme del propio hospital. Digo, pues, yo creo que debe buscar votos más allá de sus agremiados, porque no serían suficientes para ganar o para competir en ese distrito. Así es. Y hablar de otras cosas, no solo además, del tema de salud, ¿no? Además, quién sabe si en su distrito, o sea, si la gente que trabaja en el hospital, pues sea de su distrito. Claro. Digo, aunque quieran votar por el PRI, pues no podrían votar por él. Tu crónica señala que también reparte volantes en el hospital. Sí, hace según lo que, lo que tenemos entendido, hay algunos volantes que se han estado repartiendo al interior del hospital. Ahí vemos ese volante. Incluso en la parte inferior izquierda se aprecia una de las fotografías de cuando Bernardo organizó una de los paros administrativos dentro del hospital, dentro de del HGR. Ahí se ve. Hay unas fotografías también pues de la Escuela de Medicina con personal de enfermería. Y bueno, pues está haciendo, según lo que hemos estado platicando también con gente que trabaja ahí en el Hospital General Regional, pues esta entrega de volantes. Esto era lo más normal en otros tiempos. ¿Sí? Y era, pues no, por más que se criticara, no pasaba nada. El PRI era hegemónico, los líderes sindicales eran los reyes ahí dentro del PRI, digo, los protegía caciques sindicales muy importantes a nivel nacional. Hoy que el PRI es oposición, que debería buscar ganar otro tipo de voluntades, ostentar estas prácticas parece de lo más anacrónico y de lo más improductivo, ¿no? Así es. Y bueno, que hayan varias violaciones a distintos reglamentos. Por ejemplo, el propio reglamento para los trabajadores del sector salud, en donde especifica exactamente en el artículo, creo me parece es el 201, donde habla de las prohibiciones que tienen los empleados del sector salud, o sea, lo que no deben hacer durante su tiempo de trabajo, y ahí especifica, ¿no?, que se tienen que limitar a la labor para la que les fue contratada y que no pueden utilizar también el tiempo de otra persona para una labor externa. Y esto lo menciono porque en la fotografía de Bernardo, en una de las fotografías, sale acompañado por personal del sector salud. Oh. Seguramente esto fue, tómate una foto conmigo, no sé si les haya explicado que era para campaña o no, pero... Pero si es el líder sindical que debería estar cuidando que esas cosas no pasen y él las propicia
¿con qué cara puede oponerse a que mañana vaya un candidato de otro partido? Del PAN probablemente, sí. El partido que gobierna, y que pues, muchos del sector salud deberán responder a este partido y haga lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, también la ley de instituciones y procesos electorales aquí del estado de Guanajuato hace la prohibición de hacer entrega de propaganda o publicidad dentro de espacios o de edificios públicos. También el artículo 134 de la Constitución menciona que todos los espacios de servicio público, cualquier edificio público, debe ser utilizado únicamente pues para su fin y no para hacer un acto proselitista. Imagínate tratándose de un hospital. Así es. ¿No? Que todas las cosas deberían ser más unívocas, menos prestarse a menos manejos. La gente va ahí a atenderse de problemas. El hospital general es sobresaturado de pacientes, de familiares de pacientes, y el señor ahí buscando votos. Bueno, lo que hay que ver en estos tiempos. Dudo mucho que siquiera logre una votación decente en León, donde el PRI francamente está en una situación muy complicada, pero pues eso no impediría que se portara bien, que hiciera las cosas como las leyes establecen, ¿no? Claro, tiene mucho tiempo fuera de su horario laboral para ir a las colonias que sí son de su distrito a hacer pues claro, campaña de la manera que él decida, ¿no? Bueno, posible. Muy bien. Bueno, Carmen, ayer sí. Trabajamos otro tema porque vimos cómo empezó, cómo circuló esta información, sobre todo en medios vinculados al periodismo económico, de la nueva amenaza de Trump contra la industria automotriz en el mundo fuera de los Estados Unidos, ¿no? Sí, pues resulta ser que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ordenó un estudio para verificar cuál es el impacto económico que tiene la importación de vehículos de todo tipo, ¿no? Desde el vehículo compacto hasta camiones ligeros, Suburban o este tipo de camionetas. Pickups también. Eso es importante. Que son vehículos que se fabrican aquí en Guanajuato, todos esos modelos. La planta de Toyota recuerda que cambió su línea de automóviles Corolla a camionetas pickups. Sí. Ajá. Bueno, el impacto que tiene la importación de estos tipos de vehículos a Estados Unidos en la economía. Él menciona que si el resultado es negativo, es decir, hay un impacto que ellos ven como negativo en para la economía de empleos. En pérdida de empleos y en pérdida de generación de empleos y también en el aumento, ¿no?, de este impuesto que se tiene que pagar en el Tratado Libre. Entonces, se generaría o estaría dando la orden de que se le aplique un impuesto del 25% a cualquier vehículo de importación. Esto, pues, generaría un impacto económico directo en México. Lo saca de mercado, ¿no? Totalmente. Saca de mercado los vehículos importados. Sacaría del mercado totalmente. Ya no sería viable para las empresas automotrices, pues, estar llevando vehículos a Estados Unidos que son fabricados en otras latitudes. Aquí, pues, el impacto generaría un golpe bastante duro para el estado de Guanajuato, considerando que en los últimos años, pues, la economía de este estado ha sido fortalecida por el sector automotriz. Hay varias plantas aquí, ¿no? Desde General Motors, que fue la primera que llegó, Honda, Mazda, la inversión de Toyota, que además hay que señalar, ¿no?, la inversión de Toyota, como lo mencionabas, que se cambió, ¿no?, de la... Y que esa está por realizarse, o sea... Sí, todavía no. Una no medida arranca de este tipo probablemente originaría que el corporativo mundial de Toyota cambie planes. Ya los cambió. Sí, ya los cambió. Una vez, no catastróficamente, pero sí redujo la inversión. Pero esto sí es algo sobre lo que debería estar muy atento el gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico. Por supuesto, no sabemos de reacciones aún, ¿verdad? No, todavía no sabemos de reacciones. Son lentos para reaccionar. Sí, en un momento más vamos a platicar con el gobernador Miguel Márquez, que tiene agenda en un rato más. Entonces, la cuestión sería esta, ¿no? Preguntarle qué impacto hay y además, pues, cuáles serían las medidas que se tiene que tomar desde el gobierno del estado. Muchos empresarios también locales han criticado esta intención del gobierno estatal por favorecer a las empresas extranjeras, sobre todo el sector automotriz, sin preocuparse, ellos mencionan tanto por la economía local, ¿no? Entonces, como que señalan que ha estado favoreciendo desde la compra de terrenos, ¿no?, que son regalados a por ejemplo, en este caso a Toyota. Todos. Sí, a todos. Y luego viene el mercado de autopartes, que también es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, sí, los motores que hace Volkswagen, las llantas de Pirelli, las transmisiones que hace Ford en Irapuato, ¿no? Y el montón de empresas de autopartes que están instaladas aquí en Guanajuato y que fungen como proveedores de las grandes ensambladoras que también están, no solamente en Guanajuato, sino también les surten a otras ensambladoras en San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes. Eso también genera un impacto, porque esta medida que está lanzando Donald Trump también toma en cuenta las autopartes, no solamente los vehículos, sino autopartes. Y había una parte donde hablaba de temas de seguridad, ¿no? Me llamó la atención. Veía la nota del Financiero y también hablaba de que había
considera una amenaza a la seguridad en Estados Unidos por la importación de vehículos. Esa parte no venía en otros medios, pero El Financiero sí lo tocaba y no entendía yo mucho por qué. No, yo tampoco vi así como claramente la intención de seguridad en este tema, solamente veía pues, la intención económica. Bueno, pero bueno, fue nota de portada ayer en periódicos mundiales, sí, que tratan el tema económico, la nueva amenaza de Trump. Ha hecho varias, no sabemos si la vaya a concretar, pero bueno, pues sí, sí debe preocupar mucho a los mercados internacionales, a las grandes armadoras, a los corporativos de estas empresas que tienen plantas en Guanajuato. Carmen, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Vamos a una pausa.